Muy bien, muy bien, muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Ratacraft. Así es, Minecraft para la PlayStation 3 en español. Comencemos. A ver, comencemos. Hay que seguir avanzando la casita. No se preocupen, esto lo voy a subir a YouTube. No, cada avance para que digan, oye, no, yo vi el streaming cuando iba por la mitad, ahora de la nada, pum, ya lo terminó. No se preocupen, todo se va a resubir. Porque hay que avanzar esto para la Navidad con Logan y los causitas. Muy bien, déjenme alistar mi refresco porque me muero de sed. Saludos al Cabezón 2000 YouTube. ¿Puedo jugar contigo? Claro que sí, únete a la partida. Únanse para que me ayuden, por favor. Necesito toda la ayuda posible de ustedes, que son mis causidas. Y yo esto no lo puedo hacer solo. Y lo más divertido es hacerlo todos juntos, ¿no? Como grandes amigos que somos. Así que todos son bienvenidos. Saludos al Smither, al Eternal. Te extrañé, yo también te extrañé. Eternal Darkness, el Tabolcán, ¿cómo están? Y vamos a darle, ¿no? Pueden unirse, ¿eh? No hay ningún problema. Está libre la partida. Si me tienen agregado, entren a la partida. Yo lo que necesito es el apoyo de toda la gente. ¿Cuál es la temática de ahorita? Uno, terminar la casita. Hay que terminar la... Mire, he avanzado esto. En el streaming anterior no había esto. Le he agregado una puerta. Lo he hecho bonito acá. He avanzado esta parte de acá también. Obviamente que el piso es de hielo. Es hielo, no es este cristal, es hielo. El piso es de hielo. Le agregué estas escaleras. Agregué estas escaleras de acá. Le puse ventanita, todo bonito. Está más chévere. Quiero que vean esto de acá también que le he puesto. Me he demorado, sí, pero está elegante. Le agregué este de acá, este corredor. Y le puse esto de acá. Como pueden ver, está mejor que la otra vez. Puro hielo. Saludos a León. Ah, ese es mi ID. Ahí está. Agave Logan 3D. Muy bien. Hay que tener cuidado porque ahí vienen los creepers. No quiero que destruyan todo lo que ha avanzado. He sufrido bastante. Lo que no sé es cómo picar un... Por ejemplo, tú me equivoqué y piqué este hielo de acá. Y la fregué, ¿no? A ver, espérate, ojalá que no se cuelgue como la otra vez. Claro que sí. Primero hay que avanzar la casa, que cada uno se cree como su cuartito, cosas así. Y luego que me ayuden a hacer los demás trofeos. Hemos avanzado... Sin querer de los nuevos trofeos hice 3. Ahí pueden entrar. Ahí está. Acá está jugando Metal Gear. Ay, ay, este causito sí me cae muy bien. Está jugando Metal Gear. Call of Duty. Skyrim. Call of Duty. Está viendo YouTube. Bob Ross. Minecraft. De las sofás. Con razón tiene buen nivel el kill porque es bien vicioso, ¿no? Cabezón. La habilidad de seda. Oh. Saludos a Cabezón. Con el de toque sedoso, ¿no? Tiene que tener el pico toque sedoso. Eso es lo que yo
Dije, ¿no? Que, bueno, investigué por ahí que tenía eso. Tenías que tener eso tu pico y puedes agarrar el hielo y ponerlo. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Como hay hielo, no se puede poner cama ni nada. Vamos a dormir acá. Ni puerta tampoco. He creado dos cuartos, un cuarto para alguien que quiere estar acá y yo duermo acá. Ya se hizo de día. ¿Qué fue? A ver. Se petó, ¿no? Todo está bien. Bueno, yo lo veo todo bien. Allá entró uno a la partida. Dice que tiene que tener tu pico de toque sedoso y todo eso, ¿no? Acá está mi mapa, típico mapa. Ahí está que llega ahí, payasazo este. Y bueno, hay que avanzarlo, ¿no? Para divertirnos un rato acá. Está que viene ahí. Ok. Está la casita. Esta vaina con pico sedoso. Toque sedoso tengo que tener, ¿no? Mi pico tiene que estar encantado. Nos falta. creo que con la caña de azúcar se puede hacer libros o algo así, no recuerdo bien. Lo bueno que a la hora de crear ahí te sale, ¿no? ¿Qué requisitos te pide? Así que por si acaso vamos a agarrar la caña de azúcar. El Brandon. Ah, este. Ah, sí, no. A ver, espérate. Se hacen hojas y con las hojas se hace el libro. Ay, ay, gracias. ¿Cómo era? Ahí está. Típico. Me había olvidado prender mi esquipe. Ok, vamos para allá. ¿Te parece que el anfitrión abandonó la partida? A ver, voy a cerrar y voy a volver a entrar. ¿Qué hice acá? Ok, a ver. Vamos a guardar esto. Saludos al Gens. Y ahorita vamos a ver ya para que puedan entrar la gente. De repente es por eso, ¿no? A ver. Ok, Navidad con Logan. Saludos a Jess, ¿cómo estás? Ok, ya pueden unirse, a ver, creo que ya puedo invitar, a ver. ¿Cómo era para invitar? Invitar amigos con cuadrado. A ver, selecciona entre tus amigos. Vamos a invitar a Brandon. Ah, a Brandon. Al cabezón. Uy. Ah, es por uno, ¿no? Ok.
Es este. Ah, sí. Ok. Invitamos al Brandon. Vamos a invitar al Cabezón. Ahí está la invitación. Desmier ya entró ya como si nada. Sí le mandé al Cabezón, ¿no? Por si acaso me fijo de nuevo. Ya está ya. Ya entró el Cabezón, ya entró el Memo. Falta que entre el Brandon y ya está la gente ya. Por ahí debe estar, yo lo vi que entró el Memo. O recién se acaba de conectar de repente. Saludos al Eternal, ¿cómo estás? Lo que yo pensaba hacer era de que la gente pueda crear unos cuartos acá aledaños a este y creen lo demás, ¿no? O le sigan construyendo arriba con más nieve y todo eso, ¿no? Para que me ayuden a hacer las lámparas, tenemos que ir al Nether para agarrar esas rocas especiales y poder crear lámparas, porque si ponemos antorchas se va a derretir mi hielo y se va a derretir la pared de nieve. Así que vamos. ¿Qué iba a hacer? Ah. Ah, tengo que... A ver. ¿Cómo era esta parte de acá? Vamos a guardar esta tierra. Típico Brandon que borró su Minecraft. Ay, ay, ay. Y luego me dicen que yo soy el noob. Ok, ¿dónde está la gente? A ver. Ahí están estos payasazos. Ahí vienen. Ahí está. No sé si está arriba o estaba acá abajo el otro. ¿Dónde está la gente? Acá está el Ninja Logan. Ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos que alguien se encargue de crear por este costado una pequeña granjita, ¿no? Que haya vacas, cerditos y pollitos, ¿no? Que alguien más o menos este tamaño, ¿no? Hasta acá. Que nos ayude a crear una mini granjita, ¿no? No muy grande. La saga de Uncharted, he jugado Uncharted 1, ya lo pasé. Está en la campaña de mi canal de YouTube. Lo que me faltaría jugar es el 2 y el 3. Ahí está el Desmier. Hola, hola. Ahí está la gente, ¿qué tal? Ayúdeme, por favor, necesitamos esto. Necesitamos crear alguien que se dedique a crear los estos de encantamiento. Alguien que... Toda la ayuda posible es bienvenida. ¿Eres bueno haciendo granjas? Ok, ahí le entras, Gess. Nos ayudas, por favor. Muy bien, estamos acá con la gente, con las cositas.
A ver. Ah, necesitamos el cuero, ¿no? Ok, vamos por acá. Acá tengo cuero. Acá tengo libro. Ah, la necesitamos bastante. Me falta uno más y ya tengo la madera. Vamos a buscar más entonces, más caña de azúcar. Lo bueno que avancé bastante el regular, la casa está muy bien, está bonita. Vale. Ah, el Desmider. Desmider, tú en lo que me gustaría que me ayudaras es en hacer eso de encantamiento. No sé si me entiendes. Ustedes son los que saben. Quiero a alguien que cree lo que es de la. Ahí está Cabezón. ¿Cómo estás, Cabezón? Está la gente. Hola, hola. Ya, lo que necesito es que tú crea eso de encantamiento. El Head se encarga de la granja y el Cabezón que nos ayuda a crear el portal, ¿no? Ese portal para poder ir al Nether y cómo se llama, poder conseguir la lamparita y esas cosas, ¿no? Quiero eso del de encantamiento para poder tener el pico de toque sedoso, esa vaina de ahí. Pueden usar todo lo que está acá. Acá hay cofres, hay varias cosas para que guarden ya. Vamos a dormir, por favor. Me gustaría si tuvieran Sky para que entren, ¿no? Y conversar más fácil. Ah, el cabezón. Si tú, cabezón, ayúdame, por favor, en lo que es eso del Nether, ¿no? Si puedes, consigue. Ay, ¿cómo se llama esa vaina? Cuando tú la lava la lava la quemas, ¿cómo, qué es lo que te dan? Ya, consigue eso, por favor, el diamante, esas cosas, ¿no? Ok, cabezón. Si, ya que el Brandon Lee nos agrega la llamada, o alguien que quiera hacer el hosting de la llamada, y le damos, ¿no? Porque ahorita el Brandon está descargando el Minecraft. Obsidiana, gracias, cabeza. Mándame tu Skype. Y te agrego, ¿no? ¿No podemos dormir? Ah, no han creado sus camitas. Creen sus camitas, por favor. Para poder pasar al día siguiente. Típico, despertar con heredas. Ok, no podemos dormir. Porque los demás no tienen camitas, así que hay que seguir avanzando nomás. Así que ya saben, ya, esa es la labor de cada uno que lo que necesito, ¿no? Que alguien se encargue de conseguir obsidiana, diamantes y esas cosas, ¿no? Para poder avanzar la casa. Yo también voy a ayudar en minar. Yo voy a tratar de conseguir libros, esas cosas para la gente. Ok, no te preocupes. Ok. Yo voy a tratar de conseguir lo que es hierro, esas cosas para las armaduras de la gente. Oh. Miércoles me va a matar. Uf. Mejor me escondo antes de que me muera. Tengan cuidado. Hay un esqueleto ahí. Oh, gracias. Gracias a que me dio el arco. Ah, es al que maté, creo. Es al. ¿Cómo se llama esta vaina? Al esqueleto que maté. Tiene un buen arco encantado. Saludos a Cyberdemon.
Ok, vamos a acomodar esto acá. Y eso que estoy transmitiéndole el streaming en 360. Ya, acá tengo mi pico que necesito. Esta puerta, ¿no? Esto por si acaso. Necesitamos pico si necesito. Tierra, ¿no? Pala por si acaso. Vamos a guardar acá el libro. Acá hay un libro, ¿no? Por si acaso necesitan para crear esas estanterías, esa vaina. Esto no. La nieve, ¿no? Espada si necesito. Mapa. Hacha por si acaso. Nada de hierro. Comida necesito. Voy a tratar de conseguir armadura para la gente. Ah, hierro como cancha. Típico Brandon. Ya se vayan. Al cabezón, al cabezón. Contactos, añadir. Un contacto. Acá está. A ver, vamos a ver. Ah, el Brandon se va. De repente está ocupado, tiene cosas que hacer. Pucha, ojalá ya. Entonces es que llame el cabezón, ¿no? El cabezón que nos llame y unimos a la gente. Ya, tengo lo necesario. Tengo mi pico. Ahorita se está haciendo mi comida. Tengo palo. Madera para crear este más. Estamos bien, estamos bien. Muy bien, vamos. A la comida. Que no me dio nada, la trasquilaron a la oveja. Típico oveja trasquilada. Ok, vamos a minar. Ahí la gente está trabajando, haciendo sus cosas. Ya, yo encontré uno por acá. Acá voy a minar. Muy bien. Ahora vamos a minar para este lado. Muy bien, a ver, con cuidado. Ah, me olvidé las antorchas. Ches. Primero voy a conseguir bastantes antorchas. Acá hay cerdito. El cerdito me va a convenir para la comida. Ok, vamos por acá.
Lo siento, cerdito. Pero necesito alimentarme. Vamos por acá. Sí, te mandé la solicitud. No sé si esa eras tú. A ver, espérense un toque. Ah, le puedo poner pausa. Cabezón 2000. Te mandé la solicitud. No sé si te llegó. Muy bien. Carboncito acá, vamos por más madera. O mándame tú la solicitud, ¿no? De repente no eras tú el que... Yo puse cabezón 2000, pero no sé si eras tú. Uy, acá sí hay Moriré. Como es agua, no creo, ¿eh? A ver. Ay, ay, ay. Mal lechero. Su macha. Todo lo que hago por encontrar minerales. Tengo madera. Sobrado acá me creo. Sobrado, estamos bien. Yo voy a encargarme de lo que es encontrar hierro, esas cosas para crear las armaduras de la gente. Hoy me toca a mí minar. Este cabezón, acá hay hierro también, bien, carachi, vamos por allá. Ah, ya, espérate, voy a pausar un rato ya. Es así, mira. ¿Dónde está? Ahí está, ese es mi Sky. Ahí está. Uy, ¿qué puse? Vamos. Vamos por todo el hierro necesario. Quiero hierro. A ver. Carbón. Aunque uno es carbón, el otro es suya, pero es la misma vaina. Vamos. Ah, era otro cabezón. Entonces el de acá lo voy a eliminar. Aceptar. Habían dos cabezones. Ya, si puedes me llamas, Pem. Tú sé el hosting de la llamada. Ah, disculpa, te golpeé. No me di cuenta. Cuidado que viene un zombie. Okay.
Ok. ¿Qué iba a hacer? Crear. Tengo esto. Vamos a comer acá. Tengo mesa de trabajo. Tengo esto. ¿Qué iba a hacer? Tengo esto de acá. La antorcha. Me falta palitos. Torchitas. Ya está, ya, vamos. Okay, esta vaina lo ponemos acá. Y hay que iluminar el camino porque si no, nos atacan. Oh, por acá hay un camino también. Oh, su macho. Tener cuidado acá. Hay un creeper ahí. ¡Hala! Mira todo lo que debe haber por acá. Oh. El payasazo. ¡Oh! Un Enderman. No lo tengo que ver, la gente dice. ¡Me va a matar! ¡Ah, su macho! Casi me mata ese miércoles. ¿Cuánto tengo de hierro? 4, todavía no puedo crear nada. Cúrate. ¿Una mina abandonada? Ok, a ver. Pero llámame, cabezón. Llámame y. Para que sea más fácil. Uy, casi me mata. Encontraste una mina abandonada, muy bien. ¿Dónde estás? Ok. De miércoles. Hoy te explota. ¡Pum! Bien, se mató. Salta. ¿Por dónde estará la mina? Por acá hay un lugar piola. Encontré sin querer un buen lugar. Es una que no me va a matar. Más o menos sé dónde estás, pero déjame curarme, por favor.
Uy, miércoles, me asusté. Ahí está. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Habla, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Escuchas? Acá creo que estás. Acá estaba escondido. Típico. Tienes que arreglar, creo, tu internet. A ver. ¿Aló? Ya estoy. ¿Aló? Ahí está, ya se escucha ya. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya dónde está la mina que tú dices? Allá. ¿Puedes subir tu micrófono? Como que se escucha un poco como si estuvieras de lejos. Ahí está, ya te vi, acá estás tú. Sí. Sale como si estuvieras lejos, así como si me gritaras desde lejos. Oh, yeah. Aquí. Ahí está, ahora sí se escucha bien. Ah, mira, acá abajo. Pues le investigamos, ¿no? Vamos. Como los machotes alfas, lomo plateado. Y hace una flor allá abajo. Ten cuidado, hace una flor que... ¿Alguien ha estado acá o así a veces aparece? No sé. Ok, vamos a fijarnos. Cuidado con el creeper. Ok. Acá abajo hay más cosas todavía. Tres picos de hierro, encontré diamante. Ay, ay, ay. Sí, tengo pico de hierro, espérate. No me voy a matar el creeper. ¡Pum! Ya, acá tengo, te voy a dar. ¿Dónde estás? Uy, casi me cago en la lava. Ok. Ten. Gracias. Ahí está. Vamos a investigar esto de acá. ¿Y de dónde eres tú? ¿También de México? Sí, yo soy de México. Ay, ay, ay. Está bien. ¿Y cuánto tiempo que juegas el Ratacraft? Ahorita me acabo de unir. Recién, estás aprendiendo a jugar también. Sí. Ah, es chévere esta vaina. Parecía mansa, pero es piola. Te envicié, el otro día me envicié. En el de computadora sí he jugado, pero en el de Play casi no. Ah, recién también. Es diferente, ¿no? Por el mando y todo eso. Sí. Sí, vamos por acá. Sino que quiero hacer esta casita por la Navidad, ¿no? Uno de hielo. Dicen que tenemos que tener el pico sedoso para el hielo y esas cosas. Sí, se ocupa un toque de seda. Ajá. Pero para que salga está difícil. Sí, ¿no? Sí, es muy complicado que salga. ¿Qué es esto de acá? Ah, los murciélagos. A ver, ¿qué hay acá? Autoguardado en 3, 2, 1. ¿Me agregas? ¿Dónde hay caña de azúcar? Ah, por donde están los arbolitos alrededor de la casa. ¿Dónde está el león? A ver. Vamos con la lava, no te vas a caer. Ya. Gracias por avisarme porque no me había agachado. Ahí está, ahora sí. ¿Dónde está tu payasazo? Lo que yo me pregunto es qué hace esta flor aquí abajo. Medio raro, ¿no? Sí. Ok, Hens. Ah, tienes caña de azúcar. Bien, Hens tiene ahí caña de azúcar. Ahí la gente, todo. Hay que compartir, hay que ayudarnos, ¿no? Para hacerlo todo bien. Hay que compartir. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué onda? Ahí está. Oh, su machete aparte. Hay mucha lava acá. ¿En qué capa estamos? Esta capa 16. Acá vamos a encontrar diamantes. Bien. Según los nuevos trofeos, hay uno de nadar en la lava. Creo que tienes que tener ese de la poción, ¿no? Ay, a ver, déjame checar. Hay nuevos trofeos también que más adelante los tenemos que hacer.
Sí, te digo que esos trofeos ya estaban en PlayStation. Ok, ya estuve por ese lado, yo voy a investigar por el otro lado entonces, para no molestarte ahí. El cabezón. Oye, ¿por qué te pusiste cabezón? Es bien chistoso ese nombre original. Yo me estoy llevando a los rieles para hacer una montaña rusa. Vale. La cosa es hacerlo bien chévere esto de acá, que quede bacán. Sí, queda muy bonito. El de la capa es el Y, ¿no? Sí. Ok. Ahí los que están jugando quieren entrar a la llamada. Manda, ¿no? Su ID lo, ahí para que los agregue ahí. El cabezón. Cabezón. Ay, primera vez que veo que alguien se pone un ID así la muerte. ¿Y cómo así llegaste al canal? ¿Qué estabas viendo así en Twitch? De Minecraft, ¿cómo así? Estuve viendo en Twitter y fue una vez que vi de Latin Life. Ah, ya. Ah, Latin Life. Oh, Latin Life, nos dio un amigo, ¿no? Un seguidor más. Bien, Claro. Ratán. Y me vine y estuve un buen rato. ¿Y te gustó? Sí. Ya pues me quedé y aprovechando. Sí, Me quise meter, me quise unir a jugar. claro, toda la gente acá es bienvenido. Ya sabe, León, Ciano, Francisco, ya cómo somos acá. Somos somos como una familia. No seremos millones, pero nos gusta lo que hacemos. Ya veo. Vamos por acá. Tampoco somos sobreactuados ni nada, ¿no? Somos sinceros. Sí, ya vi. Ok. Ah, ya, los demás no se olviden. El de la granja se está encargando el Helms. El de Smither para que se encargue de eso de los encantamientos. Y así, ¿no? Para tener nuestra base de nuestra comida, ¿no? Y todo eso. Y a uno de ustedes creo que le mandé a que haga el. El cabezón, pues, que está buscando obsidiana. Está bien, está bien, está bien. Sí, yo estoy buscando, Oye, ya Logan. tengo diamantes para picarla. Ahí está. Ah, te falta diamante, sí, está bien. Dime. Ya, para el pico. ¿Ves que un día te dije cómo sacar el trofeo de los perros en el mundo de tutorial? ¿De los perros? Ajá, ¿ves que te metiste al tutorial y cazaste los últimos perros que te faltaban y sacaste el platino? Sí. Así puedes hacerle en uno que otro trofeo de los nuevos. Por ejemplo, uno es hacer la caja de música. Y ahí solo la quitas del tutorial y la vuelves a poner y salta el logro. Te digo porque yo lo hice así en el Vita. Oh, yo no sé qué hice también, maté un zombie y me comí su carne y me dieron este trofeo. Ah, sí, también hay uno de curar un aldeano. Es el más o menos difícil porque tienes que hacer que un zombie infecte un aldeano y de ahí guardarlo y echarle una poción y luego una manzana de oro. Hola, mira, está difícil, ¿eh? Estoy en la capa Sí. 5. La capa 10, más recomendable, ¿no? Eso de las llenas sí es muy complicado de conseguir. Oh, un esqueleto. Sí. Bueno, prácticamente para que lo infecte. De ahí en fuera está fácil. Para los diamantes es mejor capa 10 o capa 11, ¿no? Para buscar hierro, esas cosas. Mírale en esas dos. Sí, porque si me voy más abajo, ataca. ¿Ves? Acá hay lava. ¡Uy! Casi me muero. ¡Corre, corre, corre! Oh, su macho, casi me muere, está la lava. Shushi, llaman a los bomberos. Uff. Muérete, maldito zombie del miércoles. Ah, mato. Hasta que hay mucha lava por acá. Pucha, que fue, me asusté. Voy contigo. Ok. Estás arriba, creo. Te ocupo un cubo, ahí se dice cantidad de hierro. Ok, ya vi tu ID. Estás acá arribita. Ahí está, ya te vi. ¿Cómo? Ahí está. Lo agarré, a ver. ¿Qué mandaste, cubo? Ah, no, yo tengo acá uno Ay, así. fuck it.
Gracias. Uno de agua. Ahí está. Saludos al gamer suculento. Así se llama. Típicos gamer tags más raros. Hardcores. Exacto. Ok, vamos a poner acá música, comidita. Porque si no, nos vamos a morir de hambre acá en esta mina. Yo nomás traigo cuatro panes, tres chuletas, un pollo frito. Yo solamente tengo dos, tres chuletas nada más. Voy a cocer esta papa. Bueno, cuatro chuletas. Está bien bacán. Soy gamer rata, dice. Ahí está. De una vez voy a quemar mi hierro para poner las Acá armas. Dime. estoy calentando arriba en el horno que está arriba de la mesa y estoy calentando hierro. Ay, 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 gracias. Bien. Entonces voy a poner en el costado para tener hierro todos. Sí. Voy a tratar de conseguir todo el hierro posible para toda la gente que tiene nuestras armaduras. Exacto. ¿Ya sacaste ese trofeo? ¿De cuál? Tienes que hacer una armadura completa de Iron y te saca otro trofeo. Oh. Elegante. Los trofeos están un poco fáciles, ¿no? Algunos, porque por El del ejemplo aldeano sí está el del difícil. ocelote también está difícil porque tienes que encontrar un maldito gato para que puedas domesticarlo. ¿Ya hay gatos acá? Sí. ¿Dónde se puede craftear queso, dice? Y pasa un link de un video de qué. Sofía. Típico. Bien, acá ya quiero más carbón para las antorchas. Y ahorita tengo que buscar más hierro también. Carbón había visto cerca de aquí. Perdón, a ver, pero ¿dónde estás tú? Haciendo. Ay, un zombie. Cuidado, cuidado. Tengan cuidado. Ah, ya, ya te vi, acá estás. Ok. Cuidado ahí, cuidado con la lava y con los zombies. Ahí viene el zombie. Falta uno, falta uno. Voy a guardar por si acaso para que no se nos malore lo que hemos conseguido. Ya está ya. Zombie de miércoles. Aquí hay carbón, aquí, atrás. Ya, espérate, es que ahí viene el zombie. Muere miércoles, ya está. A ver, ¿dónde estás tú? Acá ya te vi. A ver, yo te sigo. Allá. Ay, ay, ay. No importa si malogramos lo de esta mina, ¿no? Ok. Ah, no, no importa. Ahora rompo un piso y ¡pum! La lava me cae encima. Este juego, jugarlo solo, hasta que sí. Imagina jugarlo solo en volumen alto. La música te destraba. Ah, sí, la música sí. Un poco tétrica también y melancólica. Sí, es mejor poner tu música. Ok, vamos a ponernos nuestra armadura. De Yu-Gi-Oh! Falta más hierro. Bien, a ver el de acá. Bien, caracha. El oro también voy a quemarlo para las manzanas, ¿no? Ah, si quieres, yo tengo acá oro. Ay, 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 bien. Traigo 18 yo. Está, pero quémalo ahí en el de arriba, por favor. Ay, como si te enteraste de la noticia de los de Francia, el hogar de PlayStation. ¿No? Que según los terroristas se comunicaban a través de PlayStation y los querían demandar. Ay, esas ya son sonceras. Mientras jugaban Assassin's Creed. Exacto. Ay, ay, ay. Sí.
Sí, se la jaló. Creo que el Congreso o algo así le estaba demandando a PlayStation. Oye, me dieron un trofeo, hombre de hierro, ahí está. ¿Ves? Ay, hombre de hierro. Vas full iron. Sí, ahora sí tengo mi super armadura de Dragon Ball. Acá tengo más iron. A ver, hasta que se quema este. Tengo 9 de iron acá. Échalo. Ahí está. Ahí está. Ahora qué pedo. Ahora sí, voy a investigar este What? para la gente, ¿no? A ver. ¿Qué puedo crear ahorita? Vamos a crear más picos. Gabe, ya traigo yo pico de diamantes. Ya, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer la obsidiana. Vas a hacer, consigue la obsidiana, ve, para crear el portal, esas cosas. Sí, ya. Ahorita. Ahora sí. Maldita plantita, déjate Necesario. matar. Ok, ahí le consigues toda la obsidiana necesaria. Yo voy a tratar de conseguir más hierro para toda la gente. Sí, saca lo que pueda de hierro. Los demás no se olviden de crear la mesa de encantamiento, todas esas cosas y cuidado. Y la granjita, por favor, para que todos nos abastezamos de comida. Exacto. Zombie, ya. Se me ha hecho que frío, ¿no? No, por acá. Oh, un esqueleto. Oh, esqueleto. Oh, esqueleto. Por eso ponte armadura. Ya traigo unos pantalones y un casco. Ahí está. ¿Dónde hay lava? Pues abajo, ¿no? Minando. Lava tenemos aquí, pero por montones. Si quieres, te la podemos enviar un poco. ¿Quieres que llevamos? Ah, claro, no, una cubeta, ¿no? La podemos llevar también. Sí, en una cubeta se lleva. Por cierto, ¿por qué no mejor usan lava para quemar las cosas? Es que es muy, desgasta mucho porque si es para calentar mucho de cada cosa, sí, porque puede durarte calentando hasta 100 bloques. Sí, ¿no? Sí. Es como hacerlo con lo del carbón. Que si haces un bloque de carbón y te pones a cocinar dos chuletas, pues es malgastar el carbón porque te gastas 9 de carbón ahí. Por eso la mayoría usa hulla. Sí, ya, puro carbón, el puro carbón. Ok, vamos a buscar acá hierro. Ah, qué pez. Hijo de puta. Muy bien, sigamos. El toque sedoso. Te pide como 30, creo, De XP. de experiencia, ¿no? Pero yo sé un truco para sacar el toque celoso. ¿Cómo? Guardas la partida y sacas el encantamiento. Si no te toca toque celoso, te sale y la vuelves a cargar. Hasta que te salga. Ah, claro, ¿no? Antes de hacer el encantamiento, ¿no? Ajá, yo sí le hacía algunas cosas. No me funcionaba. Buena idea. También para buscar diamante. Típicos diamantes. No, pero yo te recomendaría que si sacas toque sedoso y encantamiento y fortuna 3, porque hay un logro de 30 esmeraldas. Y Ah, está muy me mató. difícil. Oh, el de las 30 de esmeralda da cólera. ¿Te mató? Sí. Pucha, Mac. Ah, no me mató, no me mató. Uf, menos mal. Lo único malo que ese sí no se puede conseguir en el tutorial. Tienes mapa, ¿no? Créate un mapa porque si no te vas a perder, ¿no?
Aunque buscando con a los demás, ¿no? Que da mitad de vida. Come y ahí se regenera, creo. Yo estoy encontrando aquí hierro a montón. Bien. Agarre todo el que puedas. Yo también estoy agarrando acá hierro para la gente. Luego voy a seguir investigando la casa. Hay que se llene mi vida. Ya tengo para hacer obsidiana. No Bien. tengo. Toda la obsidiana que puedas para... Para muchas cosas para poder ir al Sí, Nether y esas cosas. para la mesa de encantamiento. También para la mesa de encantamiento la necesitamos. Por eso quería que ayudara a uno en eso para ayudar a... Uy, encontré diamante, qué rico. Oh, llévatelo, que también lo vamos para la mesa de encantamiento. Voy a tener cuidado que no me mate. Espérate, voy a grabar, no voy a hacer que me mate la lava. Y GG. Hablando de GG, uff, yo pensé que se había colgado el Minecraft. Uy, qué rico diamante. Lo bueno que cuando ves uno hay como cancha alrededor, ¿no? Salen bastantes diamantes. Encontré cuatro, pero se me cayó uno a la Salud. lava. Ah, eso qué piña. Saludos a Aaron Nolasco, ¿cómo estás? Te mato, qué pedo. Uy, te mato. Acá está el diamante. Qué rico diamante, ven para acá. Uy, encontró regular. Tengo 8 diamantes en un ratito. Oh, ya tenemos mucho. ¿Estamos bien? Sí, ahí estamos bien. Nomás guárdate dos para la mesa de encantamientos. Ok, voy a guardar por si acaso. Voy a decir que la friegue. A ver, ¿dónde está esta vaina de acá? Bienvenido. Ganamos a Bebo. Ah, Aarón Nolasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Perdimos con Brasil? Así es, Aarón, nos ganó Brasil. Pero siempre positivo, ¿no? Así es. Así es la vida, se gana y se pierde. Sí. Hasta que nos golearon. ¿No vieron la lesión del partido de México? Que se lesionó de Honduras. ¿También le ganaron? No, México ganó 2-0, pero se lesionó uno de Honduras, pero feísimo. Uy, no. Se le dobló la rodilla al revés. ¿La rodilla? Y el hueso de la rodilla se Ajá. destapó la rodilla y quedó al revés. O sea, de lo que se dobla para adelante, para atrás. Sí. Ya se fregó ya. Va a tener que estar varios meses internado. Dios, macho. Esas lesiones sí que destraban. Sí, lo que le salvó fue que no fue de tibia y peroné. La rodilla. Qué loco. O sea, como yo era deportista, practicaba breakdance, ver lesiones así como que me destraban. Ya entiendo por qué haces eso. El breakdance, por eso no veo así, nunca, no me gusta ver lesiones. Ahora entiendo, ahora entiendo. Bien, acá hay mayor. Ya ando un poco perdido, ya no sé por dónde subir. Típico. Ya no sé por dónde subir a conseguir el agua.
Ok, a ver, ya hay que regresar, creo. Con el agua también hay que guiarnos. Yo me quedo todavía porque tengo que conseguir la obsidiana. Ah, sí, ok. Yo voy a tratar de regresar y... Ah, no, ¿cuánto tengo de hierro? Tengo muy poco hierro, creo que voy a buscar más. La sangre brotaba, oh, los miércoles. Pero una No, hasta que... No creo que eso esté en YouTube. Va a estar en X videos. Qué loco su rodilla. No había sangre, no hubo. Mentira. No, cuando se rompe el hueso no hay sangre. Es interior. Interno. Un grito. ¿Cómo habrá gritado el pata? ¿Cómo habrá gritado ese pata? Peor que Como cuando quedó le en da. shock. ¿Quedó en shock? Yo creo, ¿no? Lo más seguro es que sí, lo más seguro es que sí, yo también creo eso. ¿Pero qué? ¿Lo tumbaron? ¿Le barrieron? ¿Cómo así? Es que el jugador de México llevaba el balón y uno de los dudas lo tumbó y le cayó encima al otro. Ah, le cayó en... Ah, no fue su culpa entonces. Fue culpa del equipo de Honduras, De es un equipo. su propio compañero. Sí. Eso es lo más doloroso, un propio compañero. Uy, está en Pornhub. Te lo paso, me dice. No, sí, ¿qué quiero? Yo no quiero ver eso, es muy destrabante. Yo el otro día que estuve en el stream del Arctic, que ponen sus videos esos raros a veces que se los envían, vi Yo sé como hacer a uno. un jugador de básquet se le salía el hueso de la rodilla. Dije, Ugh. a la pena. O sea, no es que nos dé asco, sino que como yo soy deportista, ver Como eso que es da como, cosa. sí, es que como yo bailo breakdance y las piruetas que hacemos son bien riesgosas también y ver eso como que no es muy bueno, no es muy saludable psicológicamente para un deportista. Sí. Yo, Gabe, yo sé hacer un generador de obsidiana. ¿Vas a ser un generador? ¡Ah! ¡Me dio una bruja! Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo un esqueleto, no me voy a... Me va a matar el esqueleto, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Corre, corre y cúrate. Tápate, ¿no? Y come algo y cúrate. Tápate Sobre... con guijarro, tápate, cúbrete. Hazte como un muro. Al toque nomás, si no, ya fuiste ya. ¡Oh! ¡Mi corazón! Si no, pues GG. GG GG. Shit. Hola. Tengo un envenenado, ya se me quitó el envenenamiento, ahora recuperarme. Bien, acá hay obsidiana también. ¿Quieres morirte? Ah, shit. Muy bien. Ocupaba. ¿Querías glowstone, no? Para iluminar la casa. Sí, quiero eso. ¿Sabes hacer tú? Yo tengo dos ahorita que me soltó la bruja. Ay, 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 ya. Pero ¿Dónde son estás? cuatro. Sí, pero igual para que me lo vaya dejando, ¿no? Mientras. ¿Dónde estás? Creo que ya te vi. Veo tu nombre, acuda. Estoy acá abajo todavía en la mina. Ok, a ver. Vamos, Uy, vamos. casi me caigo. Estamos casi juntos, casi, casi. Ya te veo. Estás avanzando, creo. Estás abajo. Estoy casi abajo de ti. Sí. Yo estaba en la mina en donde estábamos. Ah, ya te vi. Acá estás. Atrás tuyo. Acá está. Ay, por favor, lánzalo. Ahí está. Gracias a Killtrish. Saludos. Gracias. Ahí está. Ya tenemos ya. Nos faltan dos, ¿no? ¿Te llevaste el horno y las cosas que teníamos? No, lo dejamos ahí
Yo A ver tengo. por ella. Vamos a llevarnos eso ya. Vamos a buscar hierro en otro lado. Es que yo tengo aquí un montón de hierro. Tengo 39 yo. Ah, ya, eso dámelo, por favor. Quédate con algunos para que crees tus picos, ¿no? Por si acaso. Quédate con unos cuantos tú. No, Me quedo sí. con la mía. Ok. Llévatelo, ahí está en el horno. Ah, ya, ok. Ya me lo llevo todo de una vez. Ok, sí me lo llevé, ¿no? A ver. Sí, ahí está. Ya, tú quédate con ese hierro de ahí. Espérate. Sí, yo me lo puedo. Ok, vamos. Ya, gracias. Voy a seguir Ok. Tú mismo ya te encargas de la obsidiana, ¿no? Sí, yo me encargo de la mañana. Ok, gracias. Ok, yo voy a tratar de subir y regresar. Y en otro lado voy a buscar hierro. El hierro, o sea, es de lo que me importa a mí. Para la gente, para que tengan sus armaduras los demás. Sí, yo aquí nomás consigo un cubo con lava para hacer un generador de oxígeno y pues ahorita salgo ya también yo. Tengo agua, cubeta con agua para que crezca obsidiana si quieres. Sí, nomás ocupo una con lava. Ya traigo yo una de agua también. Ay, ya, yo te dejo esa tarea para ti entonces. Ok, ya me dejaste tranquilo. Nomás lo que sí, vamos a necesitar mucha reacción. Ah, ok. Porque la redstone es la que tenemos que poner en el como en el piso para poder hacerlo bien. Ok. Es el de rojito, ¿no? Sí, en la tierra. Ya, acá tengo creo para agarrarte. Voy a tratar de conseguirte también el resto. Sí, está bien. A ver aquí. Había visto por aquí yo, aquí encontré más. Muy bien. Saludos a Reina, ¿cómo estás? Uy, quinta que me ataca Creeper. Oh, su noche. Explotó. Explotó el creepypasta. Muere, payasazo. Qué bueno que me puse armadura. Yo también ya me estoy haciendo mala mía. Sí, es mejor asegurar, más vale prevenir que lamentar. ¿Qué estás jugando, Francisco? ¿O León? Pues que te dije que descargué Plantas contra Zombies Ah, en el canal de Warfare. ya te enviciaste ya. Pues no lo jugaba en Play 3, pero. Pero bueno. Está bien, ¿eh? ¿Quién falta de entrar en la llamada? Porque somos cuatro, ¿no? Sí, falta el Y Hens y el de Smither. Le mandan su Sky al cabezón para que los agregue, ¿no? Para estar ahí. sí, Ahí los agrega y entramos a la llamada ganadora. Ah, ¿tú crees que gané unos cascos HyperX, los que usé el Duxa y no me los han enviado? ¿Te los compraste? Me los ganaron, bueno, me los gané en un concurso. ¿Y todavía no te los envían? Eso No. demora. Sí, pero ya casi un mes. ¿Un mes? Pues sí, Sí. ya es casi un mes, nada de tardar en llegar. Sí, eso demora. Demora bastante. Sí, mucho. Es lo malo de comprar en internet, que demora el envío. Sí, y dependiendo del país. Sí. Bien, acá hay más hierro para la gente.
Su macho, se escucha como respira ahí. Ah, perdón. ¿Quién anda respirando? Yo soy tan pobre que soy tan pobre, dice. Es tan pobre que es tan pobre. Él sí sabe. Yo tengo una buena, yo soy tan pobre que tengo que comprar palabras. Típico. ¿Dónde estás tú acá? A ver, voy a subir acá. Ven. ¿Estás encima de mí? A ver, espérate, voy a subir. Para darte la redstone. Ah, ya, ¿dónde estás? A ver. Ah, estás abajo, espérate. Ahí quédate. Ahí voy. Acá tengo todo esto. Espérate, escucho zombie. Estate alerta, ¿ya? Tengo 26 de redstone. Ahí está, gracias para ti. Cuidado, creeper. Uf.